Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada uno la prisión del día y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón abierta, y conmigo tu lado siempre abierta. Ya despierta la vida por su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciarte en todos mis hermanos. Oye, hermano amado, con toda la ternura de mi boca, a que estés meses santo, a ti que eres mi roca, en que mi vida toda desemboca. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Reduces el hombre a polvo,
fatiga inútil, porque pasa la prisa y vuela. ¿Quién conoce la herencia de tu vida? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Del Señor hasta el confín de la tierra. Alaba al Señor, cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Mujer, el marido que contiene las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con los cercanos que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor salió con el rey, que cita su en la casa del Señor. Alabado el nombre del Señor, alabado siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabado al Señor, porque es bueno, también para
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que es la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor.
Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor por todo nuestro trabajo pastoral del recinto guadalupano. Sean todos bienvenidos, hermanos, peregrinos. Especialmente saludo con alegría a los integrantes del Club Deportivo Lomas Sporting, una numerosa presencia, con mucho fervor y alegría, presentándose aquí ante el Señor y ante María Santísima. Dios les bendiga en su trabajo, en su familia, en todas sus actividades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. También estamos rezando, pidiendo por todos los nombres que están apuntados aquí delante del altar, los fieles difuntos, que el Señor les conceda la vida eterna. Oremos. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios omnipotente y misericordioso, el único que ve los secretos de los corazones, que reconoces al justo y puedes justificar al culpable, escucha nuestros ruegos por tus siervos encarcelados y concede que por su paciencia y esperanza hallen alivio en su aflicción y sin un obstáculo puedan volver pronto a su vida cotidiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Espíritu Santo que nos educa y huye de hipocresías, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema.
porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. La palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Escaparé de tu mirada. Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. El Señor nos regala una nueva semana y con alegría recibimos sus bendiciones, sus enseñanzas. Así esta mañana continuamos escuchando el Evangelio de San Lucas. Jesucristo va de camino a Jerusalén con sus discípulos y así en el camino va enseñándoles con sumo cuidado las lecciones más importantes del discipulado. Va exponiéndoles cómo quiere que sean sus discípulos, cómo han de desenvolverse en la comunidad, en el mundo. Entonces Jesucristo les recuerda que no faltarán las dificultades, las polémicas, los roces, los abusos, los malos entendidos, las personas fuertes o las más frágiles. Jesucristo sabe muy bien lo importante y lo difícil que es la convivencia humana. Ante esto, les presenta 2 advertencias muy especiales, hermanos. Primera, partiendo de la realidad común y corriente, el mundo de la vida diaria, Jesús dice: en la sociedad es inevitable que haya escándalos. Ah, pero eso sí, Jesucristo pide a sus discípulos que ellos no sean causantes de más escándalos en la sociedad. ¿Qué es el escándalo? El término escándalo significa tropiezo, obstáculo, o dicho de otro modo, antitestimonio. Todo esto ocasiona a los demás heridas, alejamiento, desilusión. Y esto que pidió Jesucristo a sus discípulos, evidentemente que también va dirigido para todos nosotros, hermanos, laicos, solteros, casados, jóvenes, adultos, consagrados, consagradas. Esto es que cada uno debe examinar a sí mismo continuamente sobre su vida, sobre su conducta ante los demás,
en la familia, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Jesús nos invita a darnos cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de nuestro modo de tratar a los demás, que puede ser motivo de escándalo para otros, ya que cada uno de nosotros, hermanos, también somos responsables de los demás. Por eso, hermanos, hoy revisemos juntos, a la luz de la palabra de Dios y delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, revisemos en nuestro modo de ser o de tratar a los demás, ¿somos edificantes o más bien desedificantes? Nuestras palabras, nuestro vocabulario, costumbres, diversiones, nuestro modo de vida, ¿han sido motivo de obstáculo o antitestimonio para nuestros hermanos, para los que tratamos con más frecuencia? Luego, la segunda gran recomendación que nos da Jesucristo, el perdón. Precisamente porque la comunidad llega a ver antitestimonios por personas desedificantes, hay que ejercer una doble tarea: corregir adecuadamente al que va mal y también perdonar al prójimo. Igualmente, revisemos, hermanos, en la casa, en la comunidad, en la iglesia, hay personas a las que debemos comprender y perdonar con frecuencia. Así es. Y al escuchar toda esta gran enseñanza de Jesucristo, dice el Evangelio que los discípulos se quedan desconcertados. Los discípulos reconocen que es una tarea fuera de lo común. ¿Cómo se puede lograr tal cosa? Están conscientes que apoyados únicamente en las fuerzas humanas no es suficiente. Saben perfectamente que su fe en Dios no es suficientemente fuerte para cumplir ese cambio de fondo en sus personas. De ahí, hermanos, que los discípulos le hacen la petición perfecta. Maravillosa petición. No le piden que les quite los problemas o esa gente negativa. No ponen objeciones o evasivas o excusas. No piden aumento de la fuerza física o de la capacidad mental para entrar en polémica, para hacer frente a esas personas adversas. Más bien, los discípulos piden el aumento de su propia fe como experiencia viva de su amor y fidelidad al mismo Jesucristo nuestro Señor. Con una fe verdadera, sincera, profunda, habrá siempre rectitud de vida, actitudes, palabras y costumbres limpias y edificantes. Con una fe verdadera habrá la capacidad de perdonar al prójimo para vivir sin rencores, sin odios o venganzas. Habrá la capacidad de realizar un servicio desinteresado al prójimo, realizando una labor edificante en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Así pues, hermanos, porque la fe no es solo aceptar dogmas o doctrinas, no es solo la repetición de rezos o costumbres piadosas. Más bien, la fe, hermanos, es esa unión, ese trato personal y amoroso con nuestro Señor, con Jesucristo nuestro Salvador, para producir muchos frutos abundantes, para dar buen testimonio, alegre y auténtico cada día. Aquí en el Tepeyac,
tenemos un ejemplo maravilloso de un buen hombre íntegro, sencillo, servicial y sobre todo con una gran fe y amor al Señor Dios y amor a María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Aquí está San Juan Diego Cuautlatoache, que también ya estamos próximos a celebrar su fiesta litúrgica. San Juan Diego, como María Santísima lo eligió, lo llamó para ser su mensajero, y que también tuvo rechazos y dificultades para cumplir ese encargo. Y aún así, Juan Diego perseveró y cumplió el encargo de la Virgen María. Ya con la milagrosa estampación de la imagen guadalupana en su tilma, el obispo Zumárraga ordena la construcción de esa casita que pide la Señora del Cielo aquí en el Tepeyac. Juan Diego, con varios compañeros indígenas, construye en el año 1531 esta casita, este templo para la Santísima Virgen María. Y desde entonces, Juan Diego consagró el resto de su vida para cuidar la sagrada imagen guadalupana. Fue un hombre de gran fe, fue muy querido y respetado por todos los que visitaban la casita, desde el obispo y los frailes, hasta las personas que se convertían y se bautizaban. Juan Diego murió en el año 1548 a los 74 años de edad, un poco después de su tío Juan Bernardino. Ambos fueron sepultados en esa ermita que construyeron y tanto amaron, que afortunadamente todavía quedan vestigios de esta ermita aquí junto a la capilla del Pocito. Y ahora, todos nosotros, como los apóstoles, nosotros reconozcamos que todavía nuestra fe es pequeña, es débil y caduca, y con todo fervor clamemos al Señor que nos conceda su gracia y el aumento de nuestra fe. Delante de nuestro Señor Jesucristo y bajo la mirada tierna de nuestra Madre de Guadalupe, y con San Juan Diego Cuautlatoatzin, pidamos, como los apóstoles, que nos aumente la fe y que le sirvamos con alegría todos los días con ese testimonio auténtico de nuestra vida cristiana. Digamos, Señor, auméntanos la fe. Así sea. Vamos a continuar nuestra plegaria y nos ponemos de pie. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres y después de cada petición diremos juntos, Señor, auméntanos la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Señor, auméntanos la fe. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Señor, auméntanos la fe. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Señor, auméntanos la fe. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Señor, auméntanos la fe. Por los peregrinos del Club Deportivo Lomas Sporting, para que Dios los siga iluminando y concediendo la salud física y espiritual. Oremos. Señor, auméntanos la fe. Por nuestros hermanos difuntos del Club Sporting, Socorro, Rosita, Marcelina, Arturo, Carlos, Sergio, Fidel, Gerardo, Mariana, Francisca, Víctor, Ezequiel, Agustín, Juan Carlos y Yadira, para que Dios les conceda la vida eterna. Oremos. Señor, auméntanos la fe.
Señor, fuerza de los que te esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al servicio de tu Hijo Jesucristo, al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, San Juan Diego de Alcalá y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente todos los hermanos anotados en estas hojitas delante del altar y los hermanos a los cuales se les está ofreciendo también esta Santa Misa. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos. Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan, en medio de las adversidades, gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.